fuerte porque necesito toda la colaboración. Porque vamos a tener a dos combatientes aquí, uno frente al otro, donde van a aprovechar obviamente esta oportunidad para poder decir de absolutamente todo lo que tienen que decirse. Son muchas preguntas que han salido obviamente por parte de ustedes. Ustedes son quienes tienen las inquietudes, así que mucha suerte para quienes van a pararse aquí frente a frente. Primera pareja es la conformada por Diana y... Eric y Ernesto. Adelante, Eric. Adelante, Ernesto. Párense, por favor, frente a frente. El día de ayer, simplemente para más o menos posicionarnos en la situación, el día de ayer, Ernesto, terminando el programa, Ernesto se quedó muy fastidiado y con muchas ganas de hablar, así que parece que esta es la oportunidad que estaban esperando. La primera pregunta, entonces, para... Así es, para Ernesto. Ernesto, ¿piensas que le regalaron la banda de capitán a Eric? La pregunta la respondo en segunda persona directamente a él o como yo creo. No, a él responde, sí. Yo pienso que la banda de capitán te vino un poco fácil porque se había tomado la decisión de que el capitán iba a ser un competidor bueno, que se iba a decidir a través de la competencia. Sin embargo, en tu primer o segundo día de competencia saliste de la posibilidad, según tenía entendido yo, de obtener la banda de capitán. Me parece que tu banda de capitán vino un poquito por novedad, vino un poquito por el tema de las arengas que sueltas de vez en cuando, como extraídas de películas, Corazón Valiente, Día de Independencia, etcétera, que suena muy bonito, pero para poder aconsejar a alguien en una competencia, creo que hay que haber tenido que hacerla primero. Muy bien, Eric, ¿tiene derecho a réplica, por favor, Eric? Bueno, antes que todo, la palabra se toma de donde viene. Yo creo que, no sé por qué razón hablas así, yo no tengo ningún tipo de problema contigo. Si lo que quieren buscar un tipo de conflicto, lo acepto tranquilamente, pero creo que todo el público, igualmente del verde como del rojo, decidió que yo entrara para poder concursar y participar como capitán. Segundo, eso fue por elección. No fui yo mismo que me nombré, fue mi equipo que me nombró, es lo primero. Segundo, y si lo entiendo, o sea, ya porque terminó tu relación con Yamila, ahora quieres buscar cómo figurar. Yo entiendo que eres un buen competidor, pero que tengas carisma y que la gente te quiera y te siga, no creo. Bueno, no. Ahí queda. En este caso, ahí queda. Vamos con la pregunta ahora para el capitán del equipo rojo, Eric. Eric, ¿crees que Ernesto se está colgando de ti para figurar en el programa? Uy. Eso es claro y evidente. ¿Por qué razón? Yo nunca he tenido ningún tipo de problema con el señor Ernesto. Y de verdad me sorprende que vengas a hablar acá de mí y por qué soy capitán. Yo creo que las cualidades de un capitán no necesariamente tiene que ser una persona que se esté rompiendo los brazos. Simplemente es un elemento que tiene que tener un capitán. Pero yo creo que en el caso mío, aparte de que estoy concentrado en todas las competencias, en los errores que cometemos y poder alientar a mi equipo y ayudarlo en ese sentido, sí tengo las condiciones. Y como le había dicho a la señorita Diana, si ella no puede controlar su equipo, lamentablemente la labor como capitán para ella tampoco es buena, porque imagínate, ustedes vienen a pelear conmigo sin razón. Bueno, tienes derecho a réplica, Ernesto. Adelante. Gracias. Yo no necesitaría colgarme de ti para tener ningún tipo de participación, porque desde que entré he sangrado en la cancha y he dejado todo en las pruebas. Esa fue siempre mi base y la razón por la cual estoy en combate. Mi problema, por la razón por la que yo hablé ayer, anoche, fue porque te referiste a todo el equipo como un grupo de perros. No. Estoy entendido que hablo yo. Educación del señor Yenko. Eric. Así no funciona, me parece. Dejemos que Ernesto responda. ¿Tiene derecho a réplica? No, porque puse una palabra como que eran perros todos. Eso es mentira. Eric, en todo caso, que Ernesto termine por lo menos de formular la idea o la hipótesis. Entonces, se te trató de excusar y defender alegando que tú estabas utilizando la palabra perros como si estuvieses haciendo alusión a un grupo de cadetes, como si esto fuese un ejemplo de milicia, etc. Pero obviamente creo que en ese momento no la agarraste, no te diste cuenta que estaban tratando de salvarte por ese lado.
Más bien, tu tema de perros vino por el lado de que Diana supuestamente, que yo no lo creo, no podía controlar a su grupo. Sin embargo, yo no considero que sea un grupo que se tenga que controlar. Es un grupo que se tiene que dirigir, pero nadie se puede imponer sobre nadie. Aquí las cosas son de un grupo de personas que trabajan juntos, colaboran entre todos. Diana no tendría por qué mandar por encima de nadie. Puede pedirle que haga las cosas, efectivamente, pero a la hora de la hora, si la persona no tiene la voluntad para hacerlo, no lo va a hacer, ¿entiendes? Sin embargo, cuando tú dices perros, te refieres a una persona tomada, a una persona que no decide, a una persona que tiene que obedecer al que está encima. Muy parecido a lo que pasa en una dictadura, y yo creo que Combate no es una dictadura. Por el tema del replanteamiento, obviamente, de la frase del día de ayer, esa desafortunada frase, tienes opción a respuesta, Eric. Bueno, antes que todo, le pedí disculpa automáticamente, se me salió la palabra. Me quise referir que pudiera controlar a su equipo. Ella misma dijo que lamentablemente no podía controlar el comportamiento del señor Yenko. Todos sabemos qué personaje es Yenko acá. Todo el mundo sabe el tipo de burla que siempre hace con todos. Lo que sí me molestó fue que él, de una manera u otra, quiso inventar cosas diciendo que yo me burlaba de ustedes o que yo me trataba de burlarme de cada uno de ustedes. Es mentira y lo sabes. Otra cosa, o sea, dice que no te quieres colgar de mí. Pero lo que no entiendo es por qué razón en este momento vienes a decir que me gané la banda de Capitán Fácil. ¿Qué tiene que ver eso con que esté defendiendo a mi equipo a quemarropa? Yo me fracturé dando todo por mi equipo y ellos lo saben. Y desde el primer momento que pisé este escenario, todo el mundo sabe que yo tengo corazón. Y por eso estoy aquí en Combate. Y tranquilo, no tengo que decir ahora mismo que porque soy lesionado no puedo jugar. Se pudo ver que en el Jenga, que ni siquiera tenía mucho conocimiento, su capitana, perdió. ¿Por qué? Falta de concentración, falta de habilidad. Y si se puede dar cuenta en todos los videos, ¿cómo pasa? Se pueden dar cuenta la forma como se dirige la señorita Diana, que es a la defensiva siempre, mientras yo siempre pausado. Está bien. Creo que ahí estamos. Pregunta que... ahora, cerramos esa pregunta, vamos con una nueva pregunta, esta vez para Ernesto. Ernesto, ¿consideras que Karen hubiera sido una mejor capitana en comparación a Eric? Yo estoy seguro, totalmente seguro, no tengo ninguna duda, para mí es una certeza, que Karen Dejo hubiese sido una excelente capitana. Primero, porque tiene la actitud, está en todos los ensayos, participa con fuerza y con garra hasta el final en todas las competencias, por ende conoce Combate desde adentro. No solamente ve el combate desde afuera, lo que yo decía en un principio es verdad. Tú puedes estar tratando de, desde el fondo de tu corazón y con la mejor de las voluntades, recomendar a alguien de tu equipo cómo realizar una prueba. Pero si nunca has estado en la cancha, si nunca has tocado el aparato sobre el cual la persona se encuentra, no sabes realmente qué es lo que la otra persona tiene que hacer. Otra vez me estás interrumpiendo. Nuevamente, falta de respeto. Hace un rato hablabas de la falta de respeto y cuando estabas hablando con Mario Iribarren y Mario te hablaba, tú te ibas y le dabas la espalda. Por suerte esa imagen salió al aire. Muy bien, ahora sí, Eric, tienes derecho a réplica. He dado la espalda a Mario. Oye, ¿de qué te vale para buscar cámara? Mario, en ningún momento yo le he faltado respeto. Para mí, Mario es un elemento fundamental en el equipo rojo. Y que no tuviera entendido las reglas del concurso en el momento de la competencia es otra cosa, porque en realidad tomé en cuenta de que varios de mis concursantes me dijeron que no tenían conocimiento. Simplemente en el momento no hubo un buen mensaje entre los dos. Pero en ningún momento le di la espalda. No inventes cosas que no son. Si quieres buscar cámara, búscala de otra manera. Es lo primero. Segundo. Yo respeto al equipo verde, a todos sus seguidores. A mí no me interesa en ningún momento tener un conflicto con ninguno de ustedes. Lamentablemente, tú quieres agarrarte de mí para buscar cámara, no voy a dejar. Muy bien. Es suficiente por el momento, suficiente por hoy, este cara a cara entre ustedes.